Muy buenas a todos amigos, soy Pakinov, ¿cómo estáis? Hoy estoy aquí con vosotros trayéndoos otro vídeo de Dark Souls 3 PvP, esta vez trayéndoos el Onikiri Yubadachi a petición de un suscriptor llamado Reshi, que también me ha pedido que les salude, así que saludos a ti Reshi. Y hoy vamos a estar trayendo estas armas. Al parecer me dijo que eran muy potentes con el sangrado, gracias al true combo que tiene con el Weapon Art y que luego les pegas con los L1s. Sin embargo, han nerfeado mucho el rojo Karthus, con lo cual ahora ya no, si les haces este combo, pues ya no les sangras, ¿vale? Han nerfeado muchísimo el rojo de Karthus con el parche que han tocado cómo funciona el sangrado y tal. El sangrado se ha vuelto muy inútil en PvP actualmente. Ahora puedes imbuir las armas con gemas sangrientas en vez de con las gemas de Hollow, pero te baja demasiado el daño, cuesta sangrarlos, no vale la pena realmente, ¿vale? Hay muy pocas armas que pueda sangrar a la gente y tampoco vale la pena porque te baja tanto el daño que es muy inútil. Entonces lo que vamos a estar trayendo es, vamos a utilizar estas armas, pero en todo caso, si queréis usar una infusión de estas, yo no os recomendaría usar la de sangrado y utilizar pues la... utilizar una normal, una de daño, como la resina de pino humana. Yo no creo que use ninguna, pero bueno, os lo digo. Os enseño mi build antes de empezar. Es mi build de destreza, nivel 123, porque aún me falta subirme algún nivel hasta 125. Es mi build de destreza, fundamentalmente. Y lo que voy es con el anillo del león para los golpes punzantes, el anillo de vida más uno, el anillo del favor más tres y el anillo de Karthus para rodar y ser invisible y esas cosas. Que lo podéis sustituir por el anillo del abejorro si queréis hacer parries, por ejemplo, y cosas así. Vamos a empezar con los duelos. Os voy a intentar explicar qué cosas he descubierto con este arma, cómo funciona, qué movimientos son buenos, cuáles no, etcétera, etcétera. Primer combate. También nerfearon un poco el weapon art este, porque si veis tiene como mucho recorrido, pero realmente cuando estás cerca de un enemigo, cuando apuntas a un enemigo y te lanzas encima suyo, no tienes tanto recorrido. Así que... uy. Así que realmente lo nerfearon bastante el alcance que tiene esto. Pica igual el tío por eso. Como veis, hacen un daño increíble estas armas. Antes eran super pepinas por el weapon art que tenía. Lo han nerfeado, pero es que siguen siendo muy fuertes estas armas. Siguen siendo realmente muy buenas. Sobre todo gracias a los R1s, que os intentaré ir explicando a medida que jugamos. Vamos a hablar rápidamente de los L1s, que son los fuertes. Los L1s son 6 golpes. Estos hacen true combo, pero el último no. Bueno, más bien dicho, hacéis combo con dos. Es decir, si falláis los primeros, pero lo cogéis con el segundo, pues sí que haréis true combo con el tercero, ¿vale? Solo hacéis true combo en una sucesión de dos. O sea, esto haría true combo con esto, pero luego no haría true combo con esto. Aún así, el tercer ataque pilla súper bien. Es decir, si los cogéis con estos dos, si luego rueda, ¡pam! Los cogéis mucho con este ataque. Ya rueden lejos o hacia el lado. Eso es lo que lo convierte en una locura para mí, ¿vale? Sin embargo, el L1 este iniciado es un poco lento, es mucho más rápido el R1, ¿vale? Pero lo bueno es que un R1 hace true combo a un L1 y luego cuando rueden, ¡pam!, los podéis pillar con esto cuando se van lejos. O sea que es muy buena esta arma por esto. Los Ruin Attacks también, tenéis el Ruin Attack normal, que es el de la katana, que es muy bueno, pero también tenéis este, que es un pelo más lento y hace dos ataques. Se lo pueden esquivar rodando hacia atrás más fácil, pero es que ¡pam!, los pillaréis con el segundo golpe. Así que si veis que no tienen tiempo de escapar de un R1 normal, darles con el R1. Ahora, si creéis que va a tener tiempo para escapar de un R1 normal, pues id con el L1, porque cuando ruede para atrás, ¡pam!, lo pillaréis con el segundo golpe. Así que fundamentalmente eso. Luego aparte, pues a una mano tenéis los pokes estos, que son muy buenos. Por ejemplo, si falláis un ataque y se os acerca, pues ¡pam!, lo pilláis con el poke. Vamos a ir viendo qué más estrategias tiene. Ok, vamos a por el segundo duelo contra un tío usando una katana, no sé cuál es. Es la del DLC. Uy. Uy, 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 de poco la ha ido. Con un R1 lo hubiese cogido seguramente. Bueno, ahí con R1 normales. Estoy acostumbrado un poco a otras katanas, por eso he ido con R1 y luego con el poke para intentarlo pillar cuando ruede lejos. Que es un combo bastante decente, la verdad, quiero decir, no está nada mal. Pero no era mi intención. Mi intención es enseñar un poco aquí los R1s. Los L1s.
Ok, vamos a por un tercer combate contra esta persona usando el gran martillo de Smoke. Mucho cuidado con su hiperarmadura. Realmente el alcance de estas armas es muy bueno. Bueno, bien jugado. No he podido enseñar demasiado los L1s, pero bueno, bien jugado. Como dice el R1, o sea, a una mano los R1s y los R2 tienen un moveset que no está nada mal, en verdad. Es el de la katana, así que es bueno. Ok, vamos a por más, a ver si puedo utilizar un poco el movimiento doble. Contra este tipo una espada más corta me será un poco más fácil, seguramente. Empezamos con este conjuro. Es muy molesto. Uy... Uf, bueno, leí con el segundo al menos. Estoy intentando hacer un parry. Pero no quiere. Uy. No estoy dando, no lo entiendo. Bueno, menos mal. Bueno, habéis visto que la katana es muy buena persiguiendo a personas intentándolas dar. Que hay que decir que el L1 también se desvía un poco. Si están dando vueltas, pues no gira demasiado, ¿sabes? Le cuesta girar en comparación con los R1s. Ok, vamos a ir a por otro combate contra un tío usando un Murakumo. Y una daga de paradas, así que vamos a ver cómo... Vale. R1 combina contra L1 y ¡pam! Y lo volvemos a pillar con el tercer L1. Como veis, captura ruedas super bien. Hemos hecho R1, L1, L1. Los dos primeros true combo, el segundo no. Y mirad cuánta vida le hemos sacado. Muerto ya. Otra vez. Y ahora, si rodase, pues pum, lo pillaríamos con este tercero. Para mí es mejor ir R1 y luego L1, es decir, empezar con un R1 que no con un L1, porque el N1 es un poco más lento. Todo depende del timing, pero en general os va a ser más fácil cogerlos con un R1. Ok, vamos a intentar usar un poco el arte de guerra aquí, si podemos, contra este tío con los espadones. Me ha rodado pa' ahí y aún así le he pillado, ya está casi muerto. ¡Oh! Me ha stuneado. Quería pillarlo con el weapon art, pero eso es demasiado bestia para... ¡Uf! Y le cogí y murió. Bien jugado. Tiene un alcance decente el weapon art, pero cuando estás muy cerca de ellos, le cuesta un poco, ¿sabes? O sea, si ruedan lejos de ti, no, por ejemplo, no haréis, no haréis esta distancia tan heavy. Desgraciadamente, porque si no sería una muy buena manera de seguir running attacks. Pues después de un running attack hacéis el weapon art. Vamos a probarlo ahora, a ver si después de hacer un running attack y golpear, puedo usar el weapon art y pillarlos. Ok, vamos a por otro combate. Contra una persona utilizando el spawn de Artorias, un cosplay de Artorias... Y vamos a intentar hacer lo que hemos dicho, el running attack y pillarlo luego con él. Oh, buah, no tiene tanto... Pensaba que tenía mucho más... hiper armor este... ¿No tiene hiper armor? No lo sabía. No tiene una mierda de hiper armor. Vale, lo probaremos contra otra persona que no me spamee ataques después de un running attack, que no es lo normal realmente. Chao. Buenísimo este spam de L1s. Como veis, es muy bueno este spam de L1s.
O sea, los pilláis con un R1, que es rapidísimo, luego seguís con un L1 y luego lo pilláis con el tercero. Ya rueden hacia atrás o hacia el lado, es que los pilláis. Para mí, este combo es lo que hace esta arma realmente fuerte. Luego, aparte de los running, que son muy buenos, igual que una katana, además tenéis dos opciones de running, cada uno sirve para lo suyo. Y bueno. Vale, vamos a probar ahora lo del running attack, seguirlo de un weapon art, a ver si este tío no me spamea la cara, que es lo habitual es que no lo hagan. Uy. Vale, no le hemos dado, pero hagamos lo mejor cuando le demos. Vale, lo estoy liando. Todo lo hago por vosotros, chicos, por probar estrategias. Pero es que cuesta cogerlo, o sea, cuesta saber cuándo le das y cuándo no, por temas del lag. Ahora sí. ¡Oh, pero no tenía maná! Sí que tiene algo de weapon art, solo que no puedes hacerlo contra todas las armas. Mierda. O sea, qué putada más grande. Vamos a ir con una mano. ¡No! ¡Uf! Demasiado obvio. ¡Oh, me mató! Bueno, me han matado por intentar la técnica esa, pero vamos a intentarlo otra vez porque, o sea, lo he hecho precipitadamente, es decir, me tenía que esperar a ver si le golpeaba. Entonces, si le golpeo, ¡pum!, intentaré hacer el weapon art. Si no lo golpeas, no lo hagas porque ya has visto que no lo vas a pillar. Ya hemos visto aquí que no lo vamos a pillar si no lo golpeamos, así que ahora vamos a hacerlo solo si le golpeamos con el Ruin Attack. Ok, vamos a por otro duelo. Me voy a poner aquí las potis estas de maná. Y a ver si ahora podemos hacerlo el Ruin Attack, cogerlo. ¿Dónde está? Hola. Bueno, un tío con arma enorme, no sé si nos va a spamear ataques después de pegarle con un running, pero vamos a intentarlo igual. Tan bueno esto. Oh, casi. Muerto. Como dice el weapon art, este no se puede parriar, así que contra una persona que os haga parry, lo hacéis el weapon art, que luego hace true combo con esto. Supongo que lo sabéis, y os lo he explicado. Ok, vamos a por otro combate contra un piromántico, así que este seguramente no me atacará después de golpearle. ¡Oh! ¡Fallé! ¡Madre mía! Oh, ¿cómo ha podido fallar ese weapon art? Ya está muerto. ¡Madre mía! ¡Demasiado rápido! ¡No puedo probarlo! Quiero probarlo el weapon art. O sea, ahora lo que quiero hacer es probar, hacer un running y luego cuando... Y si le golpeo, seguirlo un weapon art y luego seguirlo del combo este. Y lo que querrá hacer después es probar de cogerlos con el weapon art, ver qué maneras podemos usar para cogerlos con el weapon art sin hacerlo después de un running, a ver si es viable o no. Y posteriormente pues haré duelos un poco a saco, digamos. Según como vea. O sea, sin probar nada en concreto, seguramente. Vale, otra vez el mismo tío, vamos a probarlo otra vez. Quiere pillarme con el weapon art a este tío, no sé, le debe gustar o algo. Uy, no. No lo pillas, aunque lo golpees. O sea, la única manera que puedes pillarlo realmente con este weapon art es si haces un poco de hiperarmadura. Vamos a intentar cuando ataque, cuando nos ataque, esquivaremos. Y ahora weapon art. No tengo mucha idea de cómo usarlo realmente. Por suerte es bastante rápido de reacción. Quiero decir, aunque falles, no te pueden punishear tan fácilmente. Vamos a intentarlo pillar con el Running L1. Bueno, bien jugado.
No es tan lento el L1 tampoco, ¿eh? Es un poquito más lento que el R1, un poquito, no es tan lento. Así que también podéis iniciar con el L1 en vez de con el R1. Pero ya hemos visto ahí un poco que después de un running hacer el Weapon Art no es muy buena idea, a menos de que justo te ataquen en ese momento. No sé exactamente cómo usar bien este Weapon Art. Fue tampoco tiene mucha hiperarmadura, quiero decir, armas un espadón a una mano, ya me está sacando ahí mi hiperarmadura, o teórica hiperarmadura. O sea que no acabas de saber cómo usarlo, o sea, lo has de pillar muy como. Le has de hacer como una trampa y pillarlo muy desprovisto. Vamos a probar de cogerlos. Ahora con el Weapon Art sin hostias o con hostias. Vamos a ver, vamos a intentar buscar de qué manera los podemos coger con el Weapon Art. ¿Veis lo que os digo? Que realmente el range de cuando estás muy cerca suyo. Vale, pues. Muerto. O sea, realmente el Weapon Art este, lo único bueno que tiene es la hiperarmadura. Pero la hiperarmadura, o sea, que no sustunearán. Pero eso es solo contra armas pequeñas. Contra armas grandes, eso pues ya no funciona. Entonces eso solo es viable contra armas pequeñas. Ok, este te utiliza la nueva lanza del DLC. 1, 2, R2. ¡Toma! ¿Habéis visto el combo a una mano ahí? Generalmente, después de un R1, queréis ir con un L1 porque hace true combo y hacéis más daño, ¿vale? Pero que sepáis que si estáis jugando a una mano, si estáis jugando a una mano porque lleváis el escudo en la otra por cualquier motivo, pues tenéis el combo este de R1, R1 y luego ¡pum! Seguirlo un R2, ¿vale? Si estáis a dos manos, pues hacéis R1, L1 y luego L1 otra vez para cogerlos cuando rueden. Pero si estáis en una mano por cualquier motivo, pues el L1, L1, R2 es un gran combo para cogerlos cuando ruedan, después de hacer los dos R1s. Ok, pues vamos a por otro combate. Contra un tío utilizando los Crowquills, al parecer, no estoy seguro. O es una espada larga, no lo sé. Vayamos a cogerlo con el Weapon Art, ya que podemos ir más allá de su... Ya que podemos hacer hiperarmadura a través de él. Os recomiendo, después del Weapon Art, hacéis un true combo a los primeros L1s, pero no a los segundos. Pero no a los segundos, por eso... Ups. Así que os recomiendo que después de cogerlos con los segundos, tras el Weapon Art, lo que hagáis es simplemente pues... ¡Oh! ¿Cómo lo hemos cogido ahí? O sea, con el Weapon Art, si los cogéis, haréis combo a los primeros, pero a estos segundos no. Y estos segundos no estoy seguro de si cogen muy bien cuando ruedan lejos de vosotros. Así que lo que podéis hacer es Weapon Art, L1 y luego cogerlos, intentarlos coger con un R2 para cuando rueden. Es que es lo que he probado aquí, aunque no lo he cogido al final. Hemos de probar qué es mejor, si cogerlos, si hacer dos veces L1 o hacer un L1 y un R2. Ok, vamos a por otro combate. Realmente... El Weapon Art está bien, el moveset a una mano está bien, pero es que lo mejor que tiene y de calle y que ya supera todo lo demás es esto. Se lo he esquivado, ¿eh? No le he dado con el tercero, pero es que ¿para qué vais a hacer nada más? Podéis usar los R2 a veces, que tienen un buen alcance. Ups, ahora fallé, ¿ves? Puedo arriesgarme, pero es que aún así es arriesgado, quiero decir. ¿Para qué os vais a arriesgar? Cuando tiene este moveset tan bueno de los R1 a R2. ¿Cómo le he cogido ahí? Con un R2. Si os habéis fijado, cuando rodáis, si hacéis R2, tenéis el horizontal este, que es bastante mierda. Pues si rodáis, esperáis un poco y apretáis R2, ¡pam! Entonces tendréis el R2 normal, que es el pincho. Es decir, rodáis, esperáis y ¡pum! R2. Y tendréis el pincho este, que es muy bueno para coger a la gente en bolas. Ok, pues vamos a hacer algunos combates ahora en serio. O sea, en serio, no haciendo nada en concreto. O sea, no intentando enseñar nada en concreto, sino simplemente usando lo que pueda. Contra este tío acabo de jugar, no he subido el combate porque se ha pasado 2 horas huyendo de mí. Así como está ahora, he empezado con la barda y vi un momento que he visto que no podía y se ponía a huir. Y luego he intentado hacer ataques con la espada larga todo el puto combate. Así que lo que voy a hacer, ya es lo que voy a hacer. Contra este tipo de tíos, porque además ya he visto que es muy noob en verdad este tío. Lo que voy a hacer es equipar un anillo al abejorro.
Ya veréis, ¿eh? Voy a dejar que me pegue. Mira, le he cogido con un R1. Como es tan primo, pues sabía que se iba a comer este parry. ¿Y ahora qué, pringao? Joder. La partida anterior me he pasado 2 horas persiguiéndole por el mapa. No le conseguía dar y me he pasado 2 horas persiguiéndole con el mapa en ti intentando spamear R1 en la cara. Vaya tío, ya habéis visto la estrategia. Este tío, pues hacerle un parry cuando se ponga a hacer los R1s de estos. Ok, vamos a por otro combate. A ver si este oponente es un poco más serio. Y nada, voy a intentar hacer pues lo que pueda para... No voy a intentar hacer nada en concreto, sino simplemente lo que crea que es mejor en cada momento. Ojo con la hiperarmadura que debe tener este tío. Ahora cuando falle... Uno... ¡Oh! Madre mía, le ha dado tiempo a esquivárselo, joder. ¡Wow! Casi llega. ¡Uy! ¡Oh, no le he dado! ¡Hostia! ¡Qué fallo, ¿no? Madre mía, el R1 este, hacer mucho mejor los Rollings R1 porque el L1, madre mía, qué mierda de precisión. Y muerto, bien jugado, con Rolling R2. Qué poca precisión el Rolling L1 este, parece que es bastante mejor hacer este, que al menos coge en horizontal bastante bien. Ok, vamos a por otro combate contra un tío usando una katana y se va a hacer, bueno, y conjuros también. Qué feo que es el tío. Vamos a hacer el... Buah, es que no lo persigue nada, ¿eh? No lo persigue nada, madre mía. Si lo persigues un poco más... ¿Me ha sacado vida ya antes? Joder. Vale. Vamos a ponernos en serio. Le cogí. Con el otro le he cogido un poco al menos, ¿eh? Sí que se le puede coger si volvéis a hacer un L1 después. Uy. Oh, mierda, no tenía energía para hacer un ruling. Vale, es que quiero hacerle un parry, no sé, me apetece hacerle un parry. Cuando venga ahora... ¡Oh, fallé! Mierda. Ok, me la estoy jugando demasiado. Está siendo muy seguro el tío. Le he cogido, ha girado mal, pobre. Ok, bien jugado. Ok, vamos a ver un combate contra un tío usando los spawns estos, así que mucho cuidado porque nos puede reventar de un combo. Vale, chao pescado. Pues no tienes energía, tío. Uy. Uf. Tendría que haber seguido con otro R1, pero bueno. Vamos a ejecutarle. Tendría que haber seguido con otro L1 ahí. Me lío un poco porque les uso muy poquito estas armas. Pues ya sabéis que después del combo este tenéis que seguirlo de otro L1, que muchas veces los cogéis. Ok, vamos a otro combate contra un tío usando una katana. A ver qué tal. Por cierto, tengo una técnica secreta que no os explico, pero como veis, al rodar soy invisible, entonces muchas veces lo que hago es rodar para atrás y saltar con un jumping, que muchas veces ni se lo esperan, la verdad. Bueno, esto es sobre todo hacerlo con armas que tengan un buen jumping attack. La katana, pues, no tiene. Uy. Uy. Uy.
por quererle hacer un parry me he quedado sin energía como un estúpido. No vamos a arriesgarla. Bien jugado. Realmente cuando lleváis una arma que la lleváis siempre a una mano es mucho más fácil hacer los parries que, si vais a dos manos, si os la tenéis que cambiar. Pues entonces se hace mucho más obvio que vais a hacer un parry. Ok, vamos a por otro duelo con un tío usando la lanza esta, el nuevo DLC. Vaya hostia que le he pegado de counter. Me pregunto si se le podrá hacer parry a esto. Bien jugado a este weapon art. Es una lástima porque no hace true combo ese weapon art. Es decir, si cogéis con el primero, no es true combo hacia el segundo. Desgraciadamente. Bueno, si no, quizás sería demasiado op. Aunque no sería op en verdad, porque no es tan fácil cogerlos con ese salto. Es bastante fácil de esquivar. Bueno, vamos a ir ya cerrando el capítulo con esta arma. Como habéis visto, el R1 a L1 a otro L1 es un combo muy bueno, incluso L1, L1, L1. Y el Weapon Art, pues usarlo contra armas pequeñas. Vamos a ver si podemos con él. Bueno, ha pegado un Stun Lock aquí. Y muerto. L1, L1, L1. Es que el tercer L1 para pillarlos rodando es buenísimo. Voy a hacer uno último, y ese ya sé que va a ser el último. Y nada, que tengáis un fantástico día, chicos. Vale, pues vamos a terminar ya con este último combate. Ojo con los parries de este señor. Vamos a hacer el weapon art en la cara. ¡Uf! Medio muerto. Me he jugado. Como veis, el weapon art tiene un alcance que no está nada mal. Pero no si estáis cerca de él. Si estáis cerca de vuestro enemigo, pues no tiene una mierda de alcance, no se mueve prácticamente. Bueno, chicos, eso ha sido todo para esta arma. Espero que os haya gustado. Ya habéis visto, R1, bueno, el combo este de los L1s es súper bueno. El weapon art está bien por la hiperarmadura, pero contra armas pequeñas. Y bueno, los Rain Attack son buenos, son igual que los de cualquier katana. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Este no va a ser de armas infravaloradas, porque esta arma es fuerte y no está infravalorada. Y creo que ya está considerada como bastante fuerte. Nos vemos el próximo día. Que tengáis un fantástico día, una fantástica semana. Y nos vemos en la próxima. Adiós.